Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día, a solicitud de un suscriptor del canal, voy a hablar un poquito de la pesca con spinning. Yo cuando partí con la pesca, partí haciendo pesca con spinning. Como pueden ver, aquí tengo una caja clásica, debe tener unos 25 años, si es que no más, para guardar las cosas de pesca. Un carrete, adentro tengo otro carrete, pero básicamente yo creo que la mayoría de los que pescamos con mosca, o por lo menos una gran parte, partimos pescando con spinning. Ahora voy a abrir la caja, les voy a mostrar algunas diferencias entre los señuelos que se utilizan, el tipo carrete, etc. Bueno, abrí la caja, no sé si se ve muy bien de ahí. Hice una modificación porque esta caja tenía dos bandejas, sin embargo la bandeja inferior no me permitía cerrar bien la caja con un carrete adentro. Además encontré una licencia de pesca del 94. Y aquí están las principales diferencias. En la pesca con mosca utilizamos un carrete que es distinto a un carrete de pesca con spinning. Y además en la pesca con mosca utilizamos el peso de la línea para lanzar nuestro señuelo. Sin embargo, en la pesca con spinning lo que utilizamos es el peso del señuelo para lanzar. Y hay distintos tipos de señuelos, hay algunos que tienen bastante historia. Esto se parece a un Rapala, pero en realidad es un Abú. También están los clásicos caimanes, como pueden ver, este sigue en su envase original. Además, al final de la línea, dado que estos productos normalmente giran para generar vibración en el agua, utilizamos destorcedores para unir la línea al señuelo, a diferencia que en la pesca con mosca utilizamos nudos porque usualmente los señuelos no giran sobre sí mismos y si lo hacen es porque están muy mal diseñados. Además, las cajas son distintas, como pueden apreciar, son más grandes para que quepan nuestros señuelos porque los señuelos son bastante más grandes. Sin embargo, la filosofía que hay detrás de este tipo de pesca es distinta y a la vez similar, en el sentido de que saber leer el agua adecuadamente, o sea, los lugares donde probablemente hay peces, es lo mismo. Sin embargo, que en este caso, como comentaba, lanzamos el peso de la herramienta. En este caso, este es un spinner y yo creo que los con punto rojo o punto negro son los que más resultados me daban. Y a su vez, si pueden ver, los puntos rojos que están ahí los pinté con esmalte de uña. También está el famoso terrible, que tiene varias arañas. Yo normalmente se las sacaba. Como pueden ver, ahí hice un empate. También hacía cosas manuales para tratar de mejorar la pesca en el agua que hacía. Y lo otro que podemos tener con la pesca con spinning es cuando vamos a pescar pejerreyes con un flotador y armadas. Para colocar la carnada también se usan en la pesca de mar. Lo bonito es que todavía lo conservo. Y lo otro que quería comentar es que muchas veces los carretes que se utilizaban para la pesca con spinning tenían una cosa que es bastante importante, que es la velocidad de recogida. En este caso, por cada vuelta que giro la manilla, hay una relación entre las veces que giro la manilla y las veces que gira la parte que enrolla el hilo, y eso es importante especialmente en la pesca con spinning, especialmente con spinners o cucharas, porque con eso nos permite recoger más rápido con menos vueltas que le doy al carrete. Lo otro, lo importante, es el freno y la capacidad de cambiar las bobinas rápidamente por otra, y usualmente eso porque en este caso, a medida que el nylon es más delgado, por lo menos cuando yo pescaba con un nylon más delgado era cuando utilizaba señuelos más livianos y obviamente esperaba truchas más chicas. Y cuando utilizaba nylon más grueso es porque normalmente estaba pescando embarcado o en el mar. Este carrete, sin embargo, no es para mar, pero hay ciertas cosas que se desarrollaron en la pesca tradicional. Como por ejemplo, este carrete tiene algo simpático que permite hacer el lanzamiento sin tener que agarrar la línea. Basta con presionar esta parte de aquí y liberar. Es decir, cuando estamos pescando, en vez de tomar la línea, levantar esta parte y lanzar, basta con tomar, presionar aquí
y lanzar. Este es un regalo que me hizo mi padre, un carrete que compramos en Osorno hace muchos años. Todavía lo conservo con mucho cariño. Y al igual que en los carretes de pesca con mosca, hay que tener un mayor cuidado porque aquí hay muchas más partes mecánicas que pueden fallar y por lo tanto la limpieza, el desarme, el cuidado que no le entre arena es similar a este, y a diferencia de este, a estos carretes es más fácil que les entre arena y que fallen más rápido porque tienen más partes mecánicas adentro. Pero yo sigo admirando la belleza, hay algunos más chicos, hay algunos más grandes. Y como les comentaba al principio, cuando me cambié de la pesca con spinning a la pesca con mosca, fue una frustración muy grande porque no pescaba nada, lanzaba en los mismos lugares, porque al final hay una cierta diferencia, que cuando uno pesca con spinning, trata de mover la cuchara o el spinner a ciertas velocidades, puede hacer ciertas cosas distintas, como ir dando hilo, al mover esta palanca dando hilo hacia atrás. Sin embargo, hay que entender que estos señuelos tienen vida por sí mismos al moverse. Sin embargo, en las moscas, uno tiene que pensar qué tipo de insecto está imitando y tratar de imitar el movimiento uno mismo. Y aquí es donde está el gran pero, porque a diferencia de estos señuelos, en donde uno al recoger hace la diferencia, en el caso de la pesca con mosca muchas veces los insectos caen al agua y no se mueven. Por lo tanto, hay que dejarlos derivar de forma natural. Lo otro simpático que mucha gente no conoce es que en la pesca tradicional también se pueden hacer los señuelos. Como pueden ver, aquí hice un señuelo de una ficha de flipper, la corté, la doblé, también pueden hacer cucharas, etcétera. Si se fijan, tengo hechas dos. También se pueden pintar como uno quiera. En fin, es bastante entretenido. Yo lo disfrutaba bastante, pero cada vez que tuve la oportunidad de ver a alguien pescando con mosca, me preguntaba qué tanto más simpático es, y definitivamente me gusta más porque uno imita exactamente el alimento que la trucha prefiere. Y por otro lado, uno puede andar trayendo más, entre comillas, señuelos en una sola caja y pesan menos que andar trayendo este tipo de señuelos en una caja. Si se ven, en esta caja debo tener unos 8 o 9 señuelos, y en una caja más o menos similar debo tener unas 100 moscas. Por lo tanto, tiene sus ventajas, sus desventajas. Yo encuentro que una no es mejor que la otra. Yo encuentro que, o pienso que, la diferencia está en el gusto, y cada persona es libre de perseguir lo que le guste. Sin embargo, yo siempre siento un cariño especial por la pesca tradicional porque fue ahí donde partí, y todos los consejos y todas las cosas que aprendí fueron las que me enseñó mi padre. Para resumir, en el spinning es importante ciertas cosas: tener un buen equipo, aunque no necesariamente. Lo más importante, similitud que hay entre los dos, es que uno está en lugares muy bonitos, puede descansar y disfrutar de la naturaleza. Sin embargo, para ambos deportes es importante saber leer bien el agua, y con saber leer bien el agua es poder identificar adecuadamente dónde están las truchas para ya sea lanzar una mosca o un señuelo y hacer que ese pez pique. Lo que me gustaría transmitir, sí, en este video es que muchas veces he visto en el río que personas que pescan con moscas miran en menos a las personas que pescan con spinning, y la verdad es que no entiendo por qué, dado que el spinning da tantas satisfacciones como la pesca con mosca. Es una pesca distinta y, cierto, hay gusto para todos y espacio para que todos disfrutemos de la pesca. Incluso con la pesca tradicional también se pueden devolver las capturas. Incluso hay muchas personas que conozco que cortan par de arañas de sus señuelos para que la liberación del pez sea más fácil. Además, hay algo que tienen que considerar: que una persona buena haciendo spinning es aquella que no solamente sabe leer bien las aguas, sino que también sabe elegir adecuadamente el señuelo y, por sobre todo, hacer los lanzamientos precisos en los lugares que corresponden y darle una vida, un movimiento adecuado al señuelo para tener mejor éxito en la pesca. Espero que este video les haya gustado, espero que haya sido lo que esperaba el suscriptor. Si les gustó este video, denle like, compártanlo con sus amigos. Sería bueno partir una discusión aquí
en la sección de comentarios y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.